Hola chicas, espero que se encuentren muy bien. Bueno, yo sé que ya verano está a punto de terminar, pero igualito les quise traer un video donde les comparto o les muestro que tengo en mi bolso de la playa o de la piscina, porque bueno, yo sé que en muchos países como en Venezuela el verano dura todo el año. Entonces bueno, les quiero mostrar que hay en mi bolso de la playa o de la piscina también un maquillaje súper sencillo para, bueno, para estos días que nos queramos ir a relajar en una playa o una piscina, nos queramos ir a broncear y no nos veamos tan demacradas, sino que bueno, nos luzcamos como si pusimos un poquito de effort o nos esforzamos un poquito para ir para estos lugares. Y también este maquillaje, o este maquillaje no, Alejandra, este peinado, porque bueno, a mí en lo personal no me gusta ir a la playa, a la piscina con el pelo suelto, porque o se me llena de agua salada, de arena, entonces así prefiero tenerlo recogido. Entonces bueno, este video lo estoy haciendo en colaboración con Walgreens, porque me parece que es una tienda súper conveniente, está a la vuelta de la esquina y lo mejor es que tiene todos los productos, tienen las 3B, bueno, bonito y barato. Bueno, si quieres saber qué tengo en mi bolsa de la playa o de la piscina, sigue viendo el video. Bueno chicas, vamos a empezar con el día anterior. A mí me gusta, antes de ir a la piscina o a la playa, pintarme las uñas, porque bueno, voy a estar descalza y todo el mundo me va a estar viendo las uñas y no sabería muy bien si están todas feas. Y yo estoy utilizando un color de Essie que se llama Inde Cabana. Otro paso muy importante antes de ir a la playa o a la piscina un día anterior es depilarnos o afeitarnos. Yo aquí estoy utilizando una cera de gel frío, porque imagínense, ya depilarse solo duele, imagínense con la cera caliente, es como que doble dolor sin necesidad. Entonces bueno, es muy importante hacerlo un día anterior, porque a veces nos depilamos y la piel tiende a irritarse un poquito, entonces así le damos un tiempo para que la piel, bueno, vuelva a la normalidad. Y acuérdense que vamos a estar en traje de baño, todo el mundo nos va a estar viendo las piernas y lo mejor es que estén lisitas y perfectas para ese día. Bueno, el día que nos vamos para la playa les voy a estar mostrando un maquillaje súper sencillo para ese día, pero antes me voy a estar aplicando dry shampoo porque no es necesario lavarme el cabello para ir a la piscina o a la playa. Y bueno, para empezar el maquillaje me voy a proteger el rostro con un protector solar de 70, este es para niños y me gusta mucho porque en verdad es muy fácil de aplicar, entonces bueno, me lo aplico en todo el rostro y en el cuello. Bueno, luego el protector solar me voy a aplicar corrector y este es de L'Oreal de la línea Visible Lift en el color Light Clear. Y me encanta este corrector porque es muy suave, pero sin embargo cubre. Entonces bueno, con el corrector vamos a cubrir a todas las ojeras y aquellas imperfecciones que tengamos en el rostro. Después del corrector me voy a estar aplicando una base. Esta base es muy ligera, pero cubre. Esa es la idea de esta línea, que bueno, fue hecha para el verano y para darnos un look súper natural. Por eso me gusta muchísimo esta base y creo que es perfecta para ir para la playa o la piscina. Además que da un glow natural. Bueno, ahora vamos con el rubor. Me encanta este rubor también de la línea Visible Lift en el color Soft Berry. Y al principio cuando lo aplicamos se ve que es mucho, pero tranquila porque apenas lo difuminas ya se ve muchísimo más suave. Y me encanta porque bueno, también igual como les dije con la base, da un look súper natural y bueno, perfecto para el verano. Y también da un efecto glow que bueno, no todas nosotras buscamos para esta temporada. Y bueno, luego de eso vamos a usar un rímel. Procuremos que el rímel sea waterproof o a prueba de agua, porque obviamente vamos a estar en la playa y la piscina y no queremos sorpresas con nuestro rímel.
Bueno, ya casi estamos terminando nuestro maquillaje, pero antes voy a estar utilizando un bálsamo labial de Maybelline, este de la línea Baby Lips, en el color Coral Crush. Y bueno, me gusta ir utilizando este bálsamo labial porque vamos a estar bajo el sol y la idea es humectarlos y protegerlos. Y por último, si esto es totalmente opcional, si le quieren dar un poquito de color a sus labios, yo estoy utilizando un labial de Revlon. Y como pueden ver, no me lo estoy aplicando muy fuerte, sino que di primero toquecito y después me lo difuminé muy bien en los labios. Solamente para dar un toque de color y no nos veamos tan pálidas. Bueno, ahora con el cabello, como pueden ver, todavía tengo un poquito de champú seco, pero no importa, esa es la idea. Ahora lo que vamos a hacer es hacer movimientos como si en verdad nos estuviésemos lavando el cabello debajo de la ducha. Y esto va a hacer que se active el champú seco, le va a dar volumen al cabello, va a lucir y va a sentirse como si el cabello estuviese limpio. Y bueno, este peinado es muy, muy sencillo. Lo único que voy a hacer es poner todo el cabello como una cola muy alta y usar uno de estos chonguitos. Esto es en verdad una media que corté al final y vamos bajando y dándole forma al cabello. Y bueno, luego sacamos unos cabellitos al lado del rostro solamente para darle movimiento para que el peinado se vea más libre y no se vea tan rígido, porque bueno, vamos a estar en la piscina y queremos que sea un look natural. Bueno, empezamos con lo que hay en mi bolso y lo primero es bronceador, porque bueno, aquí en Chicago el verano dura muy muy poco y lo tenemos que aprovechar al máximo. Y por eso las piernas y el cuerpo no me las cuido tanto, pero bueno, el verano aquí dura muy poquito y quiero lucir bronceado. Otro esencial en mi bolso tiene que ser una revista, porque bueno, si me estoy bronceando y me aburro, es bueno tenerla para, bueno, para entretenernos un poquito y ver qué es lo que hay nuevo, en fin, ustedes saben. Otra cosa que no puede faltar en mi bolso de la playa es un termo con agua, porque vamos a estar bajo el sol, vamos a estar haciendo actividades bajo el sol y nos tenemos que mantener hidratadas durante todo el día. Y bueno, por último es mi bolso de maquillaje. Esto es solamente por si después de la playa o de la piscina voy a algún lado. Y aquí tengo cosas esenciales como mis audífonos para escuchar música, que una de las aplicaciones que más me gusta para escuchar música se llama Milk y tiene una emisora súper chévere que se llama Pool Party, se las recomiendo. Otro esencial muy importante son tampons, porque no sabemos cuándo nuestra inesperada amiga nos va a venir a visitar. También tengo desodorante. Y bueno, también protector solar por si me lo quiero volver a aplicar en la cara. También tengo estos blotting sheets de Neutrogena y son unos papelitos que se utilizan para quitar el brillo del rostro. Y bueno, ya por último lo que tengo es maquillaje, es el mismo maquillaje que utilicé para maquillarme al principio y es más que todo para después retocarme, porque bueno, uno nunca sabe para dónde lo van a invitar después de la playa o de la piscina y es mejor estar listos. También es muy conveniente tener ganchitos, yo tengo estos ganchitos de extra porque yo no sé si alguna de mis amigas lo vaya a necesitar. Y también tengo este gel que es de Walgreens con olor a patilla y es muy bueno porque se utiliza después que nos hayamos bronceado para de esa manera no sentir ardor. Bueno, como pudieron ver, el maquillaje es súper sencillo, el peinado también es sumamente sencillo y la sorpresa es que Walgreens va a estar dando una gift card de $100. Aquí abajo les voy a estar dejando los links y todos los requisitos para que, bueno, para que ustedes vayan y participen y tengan la oportunidad de ganarse una gift card de $100. Entonces, bueno, si disfrutaron el video, denle like, déjenme saber en los comentarios qué fue lo que más les gustó, cuéntenme qué hay en su bolsa de la playa, y bueno, nos vemos para la próxima. Chao.